chill that. Everybody knows. Slick. Thank you.
sure that everybody knows. Slick. Got it.
¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción de este miércoles 28 de agosto. Hola, Lea. Hoy es Día del Abuelo. ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades! Yo soy tío abuelo. ¿Tú eres tío abuelo? ¿Por qué eres tío abuelo? Porque mi sobrino tuvo un hijo. ¿Tu sobrino tuvo un hijo? ¿Cuántos años tenía tu sobrino? ¿Cuántos años tiene mi sobrino? Tiene 28. ¿Ricky tiene 28 años? 28 años. Ah, no, tiene 29. 29. Güey. ¡Llegó Aranza! ¡Hola, Aranza! ¡Aplauso para Aranza! ¡Y ahora sí durmió! ¡Bravo! ¡Y ahora sí se ve que durmió! Oye, o sea, el tema del tráfico ya más o menos, ¿no? No, ahorita estoy a 5 minutos. ¿A 5 minutos? Ah, ok. Sí, estoy a 5 minutos. Ahorita el tráfico no. Es que ayer llegué literalmente de Guadalajara en la mañana del aeropuerto y evidentemente me aventé 2 horas. Sí, pero hoy todo bien. Hoy ya dormí, ya estamos actualizados. Ok, perfecto. ¿Tú, Lea? Todo bien, pues cansado pero contento. ¿Sí? Y ese es el punto, ¿no? ¿Qué? Ese es el punto, que esté así. Sí. Con actitud. Llegas al fin de semana y dices, ya es fin de semana, yo traigo acá. Pero llegas para trabajar, entonces. Pero bueno, te invitamos a la Eucaristía. Voy. Oye. Por cierto, hoy se le cayó su ensalada a Basurto. Se le acaba de caer su ensalada a Basurto. Sí. O sea, ¿tú crees que Basurto coma bien? ¿Sí? Sí, pero se le cayó. Hace ratito, hace escasos, ¿qué? ¿3 minutos? Se le cayó. No, pero es atascado. O sea, sí le agrada. Pablo está comiendo. ¿Por qué se siente que estén tan pegaditos todos? O sea, lo siento, siento que hay mucha cercanía. ¿Se llevan bien? ¿Ja? Para que no se copien. Están muy apretados. No hay una, o sea, el espacio personal está totalmente irrumpido, dirían.
Un día más. Uno, es que huele a cementito. ¿Sí se llevan bien entre ustedes? No. ¿Ale sí? A mí me dijeron lo de la tarde que... Que creo que hay un rompimiento. Sí, sí, sí. Hay un rompimiento severo. A ver, ¿dónde está el micrófono? En todo. Por ejemplo, a ver, espérame. Aranza, ¿dónde está el micro? Aquí. Son mejores que los de la mañana. Nos pasa, Pablo, ¿estiras tu mano para el micro, porfa? Así como estás acostumbrado a ser servicial. Y ve, ¿de dónde lo...? Es servicial. ¿Él estira? A ver, platícanos cómo está este asunto. Ayer me quedé tarde. Ajá. Y me enteré que los editores de la tarde... Es primera vez que sale de noche. Los editores de la tarde son mejores que los de la mañana. De hecho, mi amigo Jorge Arriola dice que los de la mañana son unos... ¿Unos qué? Ahí te lo dejo, güey. ¿Unos flojos? Flojos. Lo tiro más como huevones. Que son huevones, dicen los editores de la tarde. Pablo, deberías de controlar eso, ¿eh? Los fonts... Yo te voy a proponer algo, Pablo. Convoca una reunión, una fiesta, un retiro de fin de semana con tus... ¿Cuántos editores tienes? ¿10? ¿11? 11 editores, enciérralos un fin de semana como la Casa de los Famosos. Y a ver qué pasa. Como para limar asperezas, para pulir imperfecciones, ¿no? ¿Qué pasaría si los encierra un fin de semana sus editores? Ah, no sé, yo creo que sí se agarran. Sería Pablo Marcelo. Sería Pablo Marcelo. Luego, los fonts también dicen que son mejores los de la tarde que los de la mañana. ¿Quién dice? Los de la tarde dicen que son mejores que ellos. A ver, entrevista a Regina. Regina, ¿qué opinión te mereces? ¿Perdón? ¿De qué hablan? Que tus colegas de la tarde son mejores que ustedes, dicen. ¿Quién dice? ¿Los de la tarde? Ah, pues si dicen los de la tarde, obviamente van a decir que ellos, ni modo que digan que nosotros. ¿Por qué hay tanto? Se podría reconocer el trabajo... ¿Qué? Espera. Tienen tiempo libre que tienen chance de checarnos. En las mañanas escriben Orocio en vez de Osorio. ¿Y quién ha escrito Cajón con G? Regina. Espérate. Tranquilo. Ya van a empezar. Entiendo que es que sea como sexto A contra sexto B. Lo puedo entender. Pero entre ustedes... ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Por qué volteaste a ver así como...? Estoy muy molesta. ¿Otra vez? Sí. Sí. ¿Cuál es la novedad, verdad? La neta. Me va a pegar con el micrófono. Me ha pegado con una quesadilla, me ha pegado con tantas cosas. La vez de la quesadilla fue épica, no puedes negarlo. Sí. Es que te pegó con la pelota de béisbol. Ah, eso también estuvo genial. También, sí. Deberíamos hacer una encuesta. ¿Con qué quieren que le pegue a Lea después? No, ¿una no. silla? ¿Con la mochila? ¿Una no. computadora? Hacer una encuesta. ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Ya? Deberíamos pegarle a Lea y todos decir que no. ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hagamos qué una no? trivia mejor y escojan a otros tres güeyes para pegarle. A ver, ¿a quién le debemos de pegar? Digamos que no te peguemos. Ah, muchas ¿pero gracias. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué no quieres que le pegue a Lea? Porque ya no. No, le quiero pegar a Lea. ¿Por qué le quieres pegar a Lea? En general no hay Lea que se lo merece. No me merezco la violencia. Sí. Merezco amor, eso es lo que merezco. Ay, pobrecito, es lo que ¿tienes merezco. Algo que compartir con la no, clase? En general... Mírate con tu termo que dice Lea. Sí, me ¿y lo dices regalaron. Que nosotros somos los de sexto A, sexto B? Pero esto me lo regalaron. Sí, esto me lo regalaron en otra chamba, la Octava Sports. Saludos a Radio Centro. ¿Cómo mande esos termos que dicen Lea? Solo me regalaron. No, solo este me regalaron. ¿Ah, sí? Pero está padre, ¿va? Otro, sí. ¿Me regalas uno que diga mi nombre? ¿Regina N? Uh-huh. ¿Puedo ponerle Regina N? Sí, le puedes poner. ¿Y el tuyo lo puedo poner Ale? No. ¿Qué, Lea? Te traje un té negro con bergamota. Siéntate a tomártelo, güey. Todas las oportunidades, o sea, que tiene de arreglarte. Beso. ¿Qué te? A ver, lee aquí. No, no te estoy mintiendo. No me gusta el té. Té negro con bergamota. Yo, ¿a quién le gusta a usted este té? A mí no me gusta es el té. ¡Es súper rico! Está bien, está bien. Qué bueno que te agrade, a mí no. ¡No es albur! ¡No, así no! Se llama. Por eso, a mí no me gusta. Mejor conocido como el té de Coguango. No es cierto, mira. A ver, dale, ¿qué dice aquí? No se lo voy a dar a él. Sí, no. Luis. No es broma. Sí, no, no, se me, no me gustan los test, la verdad. Pues te lo tomas porque es un regalo. Yo creo, ¿se lo puedo regalar a Basurto? Basurto, un regalo de Virginia. Regala. ¡Aranza! Sí, qué mal. Imagínate, al fondo, la niña educada, linda y todo. ¡Regálaselo a Juanpi! ¿Por qué no? Oye, el viernes que tienes transmisión de Tijuana contra Santos Femenil, ¿vas a volver a saludar a Juanpi? Voy a saludar, no voy a cambiar. Torrico. No voy a cambiar mi interacción, voy a seguir siendo
tener apertura todavía, inclusivo, interactivo. Voy a tratar de frenarme un par de segundos antes de leerlos. Y si alguien que está internado, me vale más. No me importa, no. Si alguien, por ejemplo, está internado, está enterrado, está lo que sea, no me importa. No me importa. No me importa, me vale. Dos cominos. Gracias. ¿Y tú vas a estar ahí? No. Espero que no me provoques justamente alguna... Justamente yo no voy a estar. Ah, claro. Otra vez. ¿Qué? Y me escribió mi Rodrigo Arana. Tengo vacaciones toda la semana. Y me escribió mi Rodrigo Arana ayer. ¿Qué te dijo? Para que podamos switchar la próxima semana. Pues avísenle a la productora, ¿no? No sé, yo pensé que te había avisado. No. Ah, pues te va a avisar. Este Rodrigo le mandó un mensaje a Ramón, a ver si lo puede repetir. Ramón, ¿qué mensaje te mandó Rodrigo Arana? A ver. ¿Qué te mandó Rodrigo? Se quiere subir al barco de la Champions League el señor Arana. Ajá. Y ya... ¿Y, ya, ¿y por qué ya contigo? Quiere boleto ya para la final de la Champions League. Ah, el avaricioso. Ah, cabrón. ¿No? Bueno, es un tipo visionario que levanta la mano, sí, que entonces, se proyecta, está bien. Sí. Para, ¿no? Bien. Tiene uno que visualizarse. Sí, sí. Nada más que venga a hacerlo. Soñar. Qué cosas chingonas. Entonces que venga a hacer... No desgarrarse tres meses otra vez. Exacto. Que venga a hacer la Champions League, por favor. No lo he visto aquí en la mañana desde hace un par de meses. Mándale un mensaje. Señor Arana, por favor. Deja de hacerte menso. Ven a trabajar. Si quieres ir a la Champions League, eso está. Muchas gracias. Bravo, gran discurso, gran discurso. Bueno, ¿ya viste cómo está haciendo su tarea? ¿Por qué lo tienes en joda? Está bien. Oye, es porque está Zúñiga aquí. Ah, solo por eso. ¿No lo ves que está? ¿No ves que hasta camina más con más cadencia? Sí, ayer los vi juntos otra vez y sí, no. Hasta mueve más la cadera cuando está con Zúñiga. ¿Cómo? Que te ve más enganchado en el trabajo, te ve mucho más compenetrado. Es algo que a lo mejor deberías de hacer, Lea, también. ¿Qué cosa? ¿Compenetrado estoy? No. Pero o sea, no me motiva una... Poner más atención en el trabajo. Estoy ahí. Estás muy distraído con No, para las nada. Mujeres que desfilan no, aquí en Caliente no, TV. No, para nada. Yo todo no. El tiempo, ¿sí o no, Luis? No, no, ¿no lo ves nada más así? Yo le he dado un consejo de vida a Basurto. A ver. No comas donde vas al baño. Pero lo de Zúñiga y lo mío empezó desde mucho antes, ¿sí? Entonces... Pero hubo un rompimiento. Ese comentario nos hubiera servido ayer. Hubo un distanciamiento por parte de los productores, pero nunca fue real. Siempre las cosas se mantuvieron en casa muy bien, sólidas, firme. Sí. Lo importante es firme, güey. Ya no sé, pero no creo. No creo. Oye, dale esto a... Eso lo trajo Virginia. Oye, ¿con qué vas a abrir hoy? Hoy voy a abrir... Ah, está. ¿Qué? ¿René es el que lleva o lo llevas tú? Con Chicharito. Que ¿a poco es Día de los Muertos hoy, güey? Sí. Lo hicimos los dos, muy bonito. Ajá. Ah, y aparte del rundown. Okay. Fabricio está en el aeropuerto, lo tienes desde ayer. Pobre Fabricio. ¿Saben qué es lo triste? ¿Con lo de Antuna? ¿Saben qué es lo triste? Que todo el día de ayer, e incluso hasta hoy, la noticia del fútbol mexicano Antuna. Es el traspaso de Antuna. Imagínate estamos cómo estamos. Estamos jodidos, de verdad. Yo creo que se da la noticia porque va de un equipo importante como Cruz Azul a un equipo que es rival directo por el campeonato esta temporada, que es Tigres. Pero yo, a ver, pero no, ¿no se te hace más noticia lo de Roberto el Piojo Alvarado, güey? Te hago una pregunta a ti, por el interés de Flamengo. Sí, claro, pero tengo una pregunta, les hago una pregunta rápida. Ya se me fue. No, lo de Antuna se me fue. Lo de Antuna. Es que vi a Lalo y es que ya se sentó. Velo. Velo cómo lo quedó viendo. Casi le mueve la patita así, güey. Casi le mueve así la patita. Espérame, a ver. Muchas gracias. Ah, no, ya me acordé, güey. A ver. Ah, sí, claro. ¿Por claro, qué un tipo como Antuna se va de Cruz Azul cuando quizás es el torneo que más posibilidad tiene la máquina de ser campeón? Ay, a mí me dijeron que sí fue por algo de seguridad, pero, o sea, yo lo leí. O sea, ¿es un tema personal? Sí. ¿Salió huyendo de la Ciudad de México Antuna? Ahora, Monterrey. Sí, pero igual Monterrey está más blindado. Ahora, mira... Tigres y Monterrey tienen a la selección mexicana, ¿no? Mañana hay que llevar un tema de eso. ¿No? Romo. Córdoba, ¿ustedes creen que va a regresar a la selección? Yo creo que sí. Güey, si va a ir al Mozo, que regrese Córdoba. Güey, Tigres. Ay, cálmate. Güey. Ay, por Dios. Ahora resulta que Mozo. Mozo es Cafú. El mejor lateral del fútbol mexicano pues ahorita. Sí, porque ¿eh? No hay más. No, da tampoco. Pero, perdón, primero Arteaga, después. No, no porque maneje sin después manos quiere decir que es buen lateral. Pero Mozo. ¿Qué me habla? Mozo es bueno ahorita. Lea. Pero hay un punto importante. Tigres podría tener la base de la selección.
pero no tiene ningún seleccionado. ¿De qué peleamos güey, o sea, ahora? Ociel Herrera. Ociel Herrera no está. Marcelo Flores apenas. Diego Lainez tampoco. Juan Pablo Vigón tampoco. Reyes tampoco. O sea, Angulo tampoco. La convocatoria sale ahí tendríamos en algunas ver cuántos horas. Representantes sí, tiene de acuerdo. Tigres. Pero lo del tema de Antuna, si quieres acompañarnos ya eres bienvenido. Pero el tema de lo de Antuna, Virginia Ramírez, ¿cómo estás? 8:28. ¿Y apenas vamos a empezar redacción? Pues la empezamos desde 8:15. No, nosotras aquí estábamos, ¿verdad? No, yo sé. Llegamos muy puntuales, fíjate. A ver, ayer Aranza nos dejó como novios. A ver, lo de Aranza estaba imposible ayer. Como novios de Rancho. Gracias, Vic. Y no hemos dicho absolutamente nada, respetamos. Lo de Aranza estaba... Aterrizó a las 7 de la mañana, ¿cómo esperabas? O sea, estaba imposible. Helicóptero, sí. Para la próxima pide helicóptero. 7 de la mañana y llegar. Aranza, llegué aquí a las 9 de la Aranza, mañana. Aranza, dile a Dante, mándame mensaje que te mande helicóptero. Dante, hay que sacar el helicóptero. ¿Sabes qué? A lo mejor te serviría más sí, que te volaran a Toluca. Pero es que no hay vuelos, o sea, no hay horarios y todo es con escalas. Entonces hay como uno sin escalas entre Guadalajara y Ciudad de México. O sea, de Guadalajara que hay miles de vuelos, ¿no hay uno para Toluca? No, y de hecho agarré el vuelo más temprano, ¿eh? O sea, no había uno más temprano que el que... Juanpi, ¿de qué vamos a hablar hoy en los programas? Vamos a hablar de... El productor tiene siempre como sus chambritas mentales. Ok. Entonces dice que quiere hablar de Chicharito. Le recordamos que no es Día del Muerto, de los muertos, entonces vamos a hablar... No, a ver. ¿Por qué del Chicharito? No, sí, como le va a las Chivas, siempre dice que va a la de Chicharito. Ah, bueno. No, a ver, van a tocar varios temas. A ver. Pero uno de ellos es, hoy por fin Antuna, y este pobre Fabricio estuvo todo el día de ayer en el aeropuerto. No, ¿y sí lo vio? Recuerdo esas guardias de aeropuerto que nos chutábamos. ¿Y lo vio o no lo vio? Hasta hoy se fue. O sea, ayer en la noche me escribe y me dice, no, pobre, se va a las 7 de la mañana hoy. Y este... ¿Y cómo se enteran de a qué hora sale? Se va filtrando la información, vas pidiendo con las fuentes. Aquí el tema es... Tema de relaciones. Basurto, ¿no? Virginia, Aranza. Gracias, güey. Ninguno de los dos equipos, ni Cruz Azul ni Tigres, se ha... Pronunciado. Se ha pronunciado al respecto. O sea, me queda claro que hoy va a hacer exámenes médicos Antuna. Ya hizo exámenes médicos por parte de Cruz Azul aquí en la Ciudad de México. Pero falta los del club. A ver, pero los exámenes médicos sí va a pasar. No tiene nada malo Antuna. Sí, tendría que. O sea, no tiene nada. Lo preguntaba yo ahí en la mesa de redacción con el productor Cete, drogado y todo. ¿Por qué Antuna, en el torneo en donde la máquina tiene mayor posibilidad de ser campeón, se va del equipo? De hecho, ayer estaba escuchando... Y dicen que él pidió la salida. Sí, pero espérate, ayer vi una entrevista de Willer Dirta que dice, nos tomó por sorpresa. O sea, sus propios compañeros estaban sorprendidos de que se tomó la decisión. Yo esa sí no la creo. A ver, se dice que Antuna ya había pedido su salida desde lo de la AEK Atenas, que la verdad es que estaba muy presente la oferta, pero sí, nunca puso la lana sobre la mesa. Pero que Antuna ya quería salir. Ahora, con este tema también se habla, la carta de Antuna es de Chivas. 50 y 50. Exacto. Entonces, Chivas ha haber metido presión. Gracias, señor productor. ¿Cómo ya, está usted ya, ya, tan hombre. Guapo el día de hoy? ¡Qué bien te ves de ese color! Gracias. El ojo se te ve más claro. Se ve mejor a oscuras. ¿Por qué? ¿Cómo están? ¿Por qué qué? Ay. ¿Por qué tantas? Oye, productor, ¿cuándo le vas a poner producción a nuestro programa de la redacción? ¿Cuándo le vas a meter creatividad? ¿Sí? Pues mira, nos estamos cayendo a pedazos. Para empezar, no, vamos estamos a, oye, remodelando. Para empezar, vamos a cambiar de host. Ay, yo y después vamos a ver otras cosas. Yo sería feliz. ¿Cómo? Ah, es que tú vas a venir temprano. ¿No lo has dicho? Para que seas feliz vas a tener redacción y luego Chilaquilers. La barra matutina es tuya, como Chepina Peralta, así va a ser. No les alcanza para pagarme tantos programas. ¿No? ¿Cómo va a ser como Chepina? Luis es como Chepina Peralta de la mañana en producción. Sí. Toda la mañana cocina. Entonces. ¿Tienes algo saliendo? Necesito hablar contigo. Ay, Dios. Esos mensajes. No. Dice Omar Elías, hola a todos los chicos y chicas de Caliente. Mi Silvana hermosa y bonita y chula. No está aquí Silvana, güey. Sí, hoy no. O bueno, a lo mejor me confundieron con Silvana. Ah, no, él es Basurto, no es Silvana. O sea, mejor. Es güerito igual, pero no. O sea, tiene ciertos toques. Tenemos similitudes. Gracias. Dice, cumplo el 25 de octubre, imagino que es su cumpleaños. Pues felicidades, güey. O sea, falta mucho, pero recuérdanlo para que te felicitemos. Dice, el Centella se cayó lo del Bebote. ¿Qué les dije? Se queda en el Feye. ¿Se cayó lo del Bebote en el Bayer Leverkusen? Bueno, hasta el momento, creo que tienen dos días
para vender a uno de sus delanteros titulares y con esa plaza y con ese dinero que supongo tendrá el Leverkusen poder fichar a Santi Jiménez. No, el tema es que si no se va el delantero titular del Leverkusen, no podría llegar Santi Jiménez. Porque incluso cuando llegue Santi sería contemplado como el segundo delantero, ni siquiera como el delantero. A ver, me voy a poner allá, pones mi cafecito, por favor. ¿Por qué te vas a poner allá? Cuando el Chicharito se ganó la titularidad en el Leverkusen, entraba en el 80, entraba en el 75. O sea, Santi yo podría haber hecho eso, pero pues en tres días que se cierra el mercado de transferencias y está... muy difícil. Ahora, aquí la pregunta, Lea, es ¿qué le conviene más a Santi? ¿O qué le convendría en el hipotético caso que él pudiera elegir? ¿Jugar en la Premier con un equipo como el Nottingham Forest? Es que ayer lo platicábamos. ¿O jugar en Leverkusen, que juega Champions, que es la Bundesliga, pero no es tan competitiva como la Premier? O sea, ¿qué creen que le venga mejor a Santi? Yo creo que si el güey confía que tiene la capacidad y estar en un equipo como el Bayer Leverkusen, que va a jugar Champions, va a tener... tres torneos, ajá, yo me iría a Leverkusen. Le va a costar el inicio quizá, pero yo lo veo mejor en el Leverkusen que en el Nottingham Forest. Yo no. Le toca Champions, pero lo que decíamos es que, o sea... va a ser un titular en el Nottingham. O sea, que... híjole, pero yo ese la verdad es que decimos séptima posición del torneo anterior, estar como que todo el tiempo sabiendo que estás al borde del descenso, porque eso es lo que vas a ayudar a que el equipo tenga como mejor nivel, pero no estar dentro de los primeros, sino para no caer. La realidad es que creo que el que te va mejor los objetivos que tienes dentro del Leverkusen. Y aparte estás bajo el entrenador. Pero en el Leverkusen no sabes si vas a tener minutos de juego. Sí. Entonces podría ir perdiendo minutos de juego y eso haría que perdiera ritmo. Pero tiene tres torneos. Por eso. Sí, pero yo creo que... ¿pero qué prefieres? Mi papá siempre me dijo, ¿qué prefieres? ¿Ser cabeza de león o cola de ratón? ¿Así va? Pues es que ahorita fue cabeza de ratón ya con el Feyenoord. Y tiene, si se va al Nottingham, tiene sería que retarse, cabeza de ratón. Pero tiene que retarse al mismo y probar con un equipo si mejor. Pierden, ¿qué ha pasado con los mexicanos si que no pierden funciona, minutos de juego en Europa? Si no funciona en el Leverkusen, va a haber otro equipo. Los buenos destacan. Y yo creo que Santi tiene capacidad para poder competir por un puesto en el Leverkusen. Exacto. Y ya cumplió una sí etapa para mí, ¿no? Un capítulo. Yo sí siento que puede. Entonces creo que es otro nivel de dificultad el que debe. Que tiene que salir del ¿qué es lo que le hemos exigido al futbolista mexicano? La maldita mentalidad. Uy, que vaya también, también de la mano de la capacidad, ¿no? Claro. Pero bueno, es que nos debió... ¿quién nos debió el tema? Buenos días, Lupita. ¿Ya despertaste? Todavía no. ¿A qué hora te dormiste ayer? Hay un contratiempo importante. Ay, no. Muy tarde. Una etapa muy triste. ¿Para Lupita? La lana. Entonces no hablaré de eso. Sí. Olvídalo. Ay, Virginia. El Leverkusen lo puede pagar. ¿No? No, me dormí. Y quizá de media tabla para arriba a los equipos importantes. Oigan, ¿cuántos tendría en la fila para como hombre aquí, por el puesto no, titular mira, en el Leverkusen? No puedo, o sea... Entonces está bien, porque luego hay puestos. Siempre yo creo que cuando se va a dar un fichaje tienes que analizar contra cuántos vas a competir, ¿no? Por ejemplo, de repente incluso hasta fuerzas básicas cuando están eligiendo qué club van a decidirse por, tienes que ver cuánta competencia hay dentro de cada posición. Y aquí uno... creo que está bien, creo que es una exigencia buena para subir. Bueno, lo que decía Basur, te tengo una cosa, el equipo que quiere lo paga, O sea, el equipo no sé, que realmente quiere... no sé, porque es mucha quiere, lana, 40 millones que quiere, de euros es demasiada lana. Van a negociar, pero el equipo pero que quiere un jugador... pero ya pasó con el Chucky Lozano, pagaron los 40 millones de euros y salieron perdiendo. Pues sí. ¿Cuánto recuperaron? Pues sí, pero finalmente es... hablamos no tanto de lo que puede venir en consecuencia, sino el deseo de tener un jugador. Y los grandes equipos, ¿cuánto han soltado de barro al final? Y dices tú, ¿lo vale, no lo vale? Han fracasado fichajes, igual después se devalúan, pero el digamos que el tema inicial... No, Lea, no estoy de acuerdo contigo, punto. El que tiene varo, qué bueno. El que tiene varo lo paga. Sí. Pum, Aranza la quieren, viene. Basurto quiere, lo viene. Lupita lo quiere, Basurto se lo llevan. Lo pagan, listo, tan tan. ¿Qué hicieron aquí? Lo pagas. Eso. Ya entendí. A mí no me quieren aquí, entonces. Ya. Te van a mandar de préstamo. Ya, a préstamo. A la Lebrijes. Sí, ya entendí. No, pero me puse a modo. ¿Tú te pusiste a modo? ¡Ey! Me puse muy a modo. O sea, más a modo no me pude poner. Sí, no, Aranza, no, Aranza. Son unos nacos. No, Aranza, Aranza, por favor, Aranza. Son unos nacos. Te pido respeto hacia esta concurrencia. Aranza no lo hizo de esa manera. Exacto. Lo que pasa es que tú estás pensando en otro. Yo la traigo, lo traigo personal con Aranza desde el primer día que me soltó un albur que no se me va a olvidar jamás. Juanpi, ella no suelta albures. Sí. Ven, ven, padrino. No te ocultes, ven.
Ya se fue, ¿eh? Mira, pero mira, Basurto, ve los ojitos. Se te iluminaron los ojitos, Basurto. Razón volteaba para allá, mi chiquito pechón. Corre, persíguelo, ve por él. Bueno, yo te pido, Aranza, nada más que por favor. No, son unos nacos los dos. Y mira, aparte se apoyan el uno al otro. Es como cuando sientas a los dos desmadrosos de la clase en el mismo lugar. Sí, sí. A mí del salón de clases en primaria. Y que no llegue el otro y entonces están tranquilitos. A ver, tú dices, me puse a mover. Y le hizo un comentario y nada más fue como de... No, porque... No entendí, o sea, ¿a qué se refirió? Dice al Alfonso Martínez, felicito mucho a Virginia por la sororidad con Aranza. Habla bien el apoyo entre mujeres en lo laboral. ¡Ja! ¡Ja, ja! Si supieran lo que se dijeron ahorita en maquillaje. No, terrible. No, la verdad es que en Caliente TV hay algo muy padre entre las mujeres y es que todas nos llevamos, no nos tiramos una a otra. Más bien le tiramos a los hombres. Somos mujeres unidas. ¿Qué? No, la verdad, nos llevamos muy bien todas las mujeres. Yo creo que sí, entre todas las mujeres nos llevamos muy bien. Sí, a excepción de Lupita. Ay, oye, vayan a maquillaje 20 minutos, por Dios. Ay, hasta tú vas a maquillaje y te haces pasar por niña. Llega así para que no se le vea el paquetower. Y le hace así y se pone como niña a platicar así. ¿Qué mañas tienes, güey? Y entonces así le hace, ay, sí, amiguis, a ver, cuéntenme los chismes. Primero, para taparme el paquete tendría que ser a dos manos. Ay, segundo, estoy en un tema laboral. Sácale la tarjeta amarilla. Eso estuvo muy gráfico, güey. Tápatelo. Y te sobra. Dice Iser BM. Buenos días, Lea. Antes eran chéveres y leían todos los mensajes. Ahora solo le manda saludos a... Casi, güey. Casi. No. Saludos a todos y un beso a la hermosa Virginia. Gracias, besitos. Mua, mua. ¿Cómo se llama? Iser. ¿Y sabes qué? Ve si quieres saber dónde está el Autorrico. Yo te voy a leer. No lo leas. Iser. No lo leas. Iser, Alfonso Martínez. No lo leas. Iser. No lo encuentro. Ahí está, hasta abajo. No, pues ya lo borraron. Ahí está. El Centella dice, expúlsalo, Lupita. Ah, buenos días, Lea. Antes eran chéveres y leían todos los mensajes. Ahora solo le manda saludos a Juanpi, Espacio, Torrico. Saludos a todos y un beso a la hermosa Virginia. Pues es en lo que piensa. O sea, el que hambre tiene, pan quiere. ¿Cómo va ese dicho? Algo así. Pero Basurto ahí estaba preguntando hambre tiene, pan piensa. Por la hermana de Juanpi, que es Kelly. Le estaba preguntando. Saludos a Virginia y Aranza. Le recordamos que hoy tenemos la Champions League. Bajen ya la aplicación para iOS y Android. Descárguenla porque tenemos los cuatro partidos. ¿Para ellos? iOS y Android. iOS. Tú nada más estás para ver en qué juego. Oye, y para la League. Y decir, eres un tío. Para la League On, ya me metí a mis clases de francés. Ayer fue mi primera clase de nuevo. ¿De qué? De francés para la League On. Sí. ¿Para la League On? Ya había estudiado francés antes y bueno, con las 3 semanas en París aprendí. Quiero una cerveza, quiero un vino blanco, ¿cómo te llamas? Estás muy guapo. ¿Cómo pedías un vino blanco? En vin blanc. ¿Eh? Así, en vin blanc. En vin blanc, s'il vous plaît. ¿Qué, güey? Estuviste rayando la amarilla, güey. Estuviste rayando la amarilla. ¿Quieres una vieja? Una vieja. ¿A ti se antoja una vieja? Un vieja. ¿Una vieja? ¿Vieja? Petit. ¡No! O sea, una cerveza chiquitita. Sí. ¿Sabes qué nos dijeron que sí te gustó y lo dijo Virginia? Aquí no voy a mentir, ¿eh? Que te gustó el Putin. No. Sí le gustó el Putin, es cierto. ¿Se acuerdan de eso? El primer día. En Canadá lo único que comía era Putin. No, pero era barato y a la mano. Yo llegué a la mano. Bueno. Me gusta el Putin barato y a la mano. Yo llegué a Canadá y lo primero que me dijo es, tienes que comer Putin. Pues porque estaba bien el Putin, me comí. A mí no me gustó. O sea, el primer día fue, tenía hambre y no había de otra, y pedir por Uber Eats. Y pedí un Putin. Yo digo que regresemos el hashtag Lea come Putin. No. Sí, yo también. Y el segundo no había. Era Lea en el come autódromo. Juanpi Putin. Espera, era en el autódromo, en el Gilles Villeneuve había. Era como carnita y todo, y traía Putin abajo. Sí, no y el, para los que no saben todo qué lo es el combina Putin. Con putines. Lea y yo fuimos al Gran Premio de Canadá, para los que se perdieron esa historia, y el Putin son papas a la francesa. Con como una especie de gravy, que es una leche cuajada, el putín es leche cuajada rara, y a mí la como no me gusta, no me gustan los quesos y eso a mí la verdad es que no me gustó, pero entonces le echan como leche cuajada a las papas y es lo que le gustó más a Lea. No me gustó eso, no me gustó, el primero fue por necesidad. Sí te gustó, ¿no?
No, ya, siendo real. Como Paquita del Barrio. No, el primero fue por necesidad y el segundo porque venía mezclado ya a con ver. La verdad, perdón para todos, pero los que viven en Canadá, recomiéndenme algo de comida, porque Lea y yo no comimos rico nada ese fin de semana. No, nada. Me quedó de ver. Fuerte dardo, ¿eh? Fuerte dardo. En un par de restaurantes no estaba tan... No estaba rico, no comimos nada rico. Ni la leche cuajada sabía bien. Ay, sí, Lea, te recomiendo la piña. No, 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 no. ¿A quién? No, 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 no. Pues sí, amarilla, amarilla. Pero ¿por qué no entendí? Ay, Virginia, no. Ahora mames. Sí, como a mí cuando... Oigan, claro. ¿Saben qué? Me acabo de enterar lo de la piña. No sé si es real o no, pero lo vi. ¿Qué es lo de Antuna por lo de Cruz Azul? Que según esto, si vas al súper y tienes una piña al revés, es porque eres swinger y estás buscando pareja. Eso me enteré, me contaron. Yo ayer me estrené en TikTok. ¿Hay un horario de ligue en los supermercados? Hay un horario de ligue. Entre 7 y 9 de la noche vas a ligar al súper. Estoy dormida, no manches. Es un horario de ligue en los supermercados. Ayer justo me salió un TikTok de eso, que entre 7 y 9 vas a ligar al súper. Pero me decían, bueno, en Monterrey, por ejemplo... Las mujeres del Monterrey se arreglan muchísimo. ¿Para ir al y super? Consideramos que aquí en la Ciudad de México las mujeres son como mucho más relajadas. Pero en Monterrey, fachosas, cuando ¿no? yo viví, sí, fachosas, pandrosas. Cuando yo iba al súper en Monterrey, yo y todas mis amigas y todas las mujeres de Monterrey, la mayoría, antes, bueno, también hay que decir que antes no se usaban los tenis de ahora, las mujeres no tenían tenis bonitos. Íbamos en tacones al súper. Imagínate qué flojera. Y regresando a este tema, pues yo comprando piña, pues la flechas al carrito de súper como la verdad, como ¿y sea, se me da la igual. ¿En el súper? No. Pero me encontré una amiga y me dijo, y se me queda viendo, y yo, ¿qué pasa? Y ya me contó y me dijo, ¿sabías esto? Y yo, ay, no tenía ni idea que comprar una piña implicaba todo ese tema. A ver, si lo agarras al revés, entonces estás buscando. Que si pones la piña al revés en tu carrito de súper. O sea, como las. Las espinitas. Las hojas para abajo. Las hojas para abajo, o sea, al revés la piña. Ya, es que tú estás como abierta a una relación swinger. Está muy enfermo esto ya. ¿Sabes a quién le podríamos preguntar eso? Está muy enfermo. A Félix, güey. Félix. Félix sabe del tema. Félix ¿Puedo marcar a Félix? Sí. Márcala a Félix. Vamos a marcar a Félix. ¿Por qué Félix sabe del tema? Félix sabe de muchas cosas. Tema swinger. Félix es este... ¿Félix fue el que te dio el consejo para tu lengua? Creo que Félix se amarra solo. ¿De qué hablas? Una vez que Virginia me quemó con un café... No, no es real eso. No es real. Es real ese consejo. De verdad. No es real. Una vez Virginia me quemó con un café. No, boca. Yo lo quemé con un café. Pazortos hizo un café y el inútil lo probó y se quemó la lengua. Me dijo, ya pruébalo. Lo probé, me quemé y Félix me aconsejó para el tema de el... Tiene apagado el celular, Félix. Oral sex. Está ocupado. Todo tiene apagado. Oye. Lo dijiste en inglés, es lo más obvio del mundo. Bueno, porque hay algunos que a lo mejor no... Pero ponte el micrófono. Habrán algunos que a lo mejor no entenderán. ¿De qué? No, Félix. Oigan, dijo a... vean las nalguitas de nuestro productor, se ve en la toma, vean. Vean nada más. Míralo. Es pájaro nalgón. Oye, tocayo, ¿se te están viendo tus nalguitas al aire, eh? Mira, están perreando. Bueno, el tema es que cuando te quemas... ¿Pero por qué es el horario de liga en supermercado? No debes de hacer sexo oral. Porque ¿a qué hora ligas? Eso imagínate, lo dijo Félix. Ver, los adultos como tú no sé a qué hora ligas. Los hombres solteros... van al súper saliendo de trabajar, que supongo que saliendo de trabajar es un horario de 7 a 9 de la noche, okay. ¿No? Entonces, pues las mujeres buscan hombres en los súpers, porque la verdad, qué flojera buscarlos en el antro o en el bar. En el gym. Imagínate un hombre de 45 años en el antro, allá me doy un tiro, güey, o sea, la verdad. ¿Por? Yo. Porque quiere decir que no ha madurado, entonces, y si lo ves en el súper... Pero si va con su pareja, si no hay bronca. O sea, si no está ligando y va al antro, sí. No vengo. A lo mejor sí ocasional, ¿no? Sí, claro, pero... Pero un hombre de 45 sí, que va a un antro, no... A ligar, no. Pero que va... No sé, yo no voy al súper a ligar. A esas horas yo ya estoy dormida con mi hijo en la camita. O sea, ¿tú vas a ligar los sábados de 9 a 11 de la mañana o qué, en el antro, en el supermercado? No, yo nunca ligo en el súper. Pero estas costumbres... Pero es que además te dicen que hay súper targets. O sea, en donde llega... En donde tienes que ir, no es cualquiera, es en este... Donde llegan mujeres bonitas. O hombres guapos, o que están cerca de torres. O sea, ¿a qué súper sí irías a ligar? Al City Market. Lo mismo pensé. ¿Qué? ¿Qué pinche? Es carísimo, ¿no? Oye, si el City Market es no carísimo. No me alcanza para nada, es carísimo. O sea, ¿tú a qué súper irías a ligar? Yo no voy a ligar a ningún súper, me da fuera a ligar. Pero si irías a ligar... Si fueras a ligar a un súper, ¿a cuál? Tendrías que hacerlo, si no te mueres. Me muero. Qué hueva estar qué ligando. Ay, qué apático, de verdad, qué apático. No me gusta. Ay, qué hueva estar ligando el que llega con chupetones. Sí. Pero no es por ligue.
no estás ligando. ¿Ah, no? Es en automático. Así es. Hola, ¿cómo estás? Claro, por supuesto. Hola, ¿cómo estás? ¿Puede ser Drácula por un día? No. ¿Qué, Basurto ya se fue? ¿Y Aranza ya aplica la de Basurto? Los dos igual. Por eso la redacción, nuestros amados editores, productores y diseñadores han salvado estos días la redacción. Porque todos se van. Hoy te odio. Productor, te amo. Dile que aplica la Basurtiña a los dos. Voy a aplicar la Basurtiña. Sí, ¿qué onda con Aranza también? También. Sí, ya estaba guapa y lista y arreglada. Ya, y se va. Pero a ver, yo que soy tío, y sí lo soy. Oye, a ver, pregunta si, a ver si ponen algo de la piña, si alguien más sabe. Me acabo de enterar. ¿Porque si comen piña? No, lo del ligue en el súper. Lo del ligue. Bueno, dice Omar Elías, para empezar, ¿por qué siempre pelea Beto García Aspe? Porque... Pero Beto no está aquí hoy. No, pero la pregunta. Igual y porque va a estar a las tú. 10:30 con la Champions. Porque no se lo pierdan hoy la Champions League en exclusiva el día de hoy por nuestra aplicación de Caliente TV. ¿Qué tienes que hacer? Pues es completamente gratis. No hay un truco, ni hay compras dentro de la aplicación, ni nada de eso. Baja tu aplicación en Android. En Smart TV también, en tu televisión ya funciona. Y también en tus dispositivos de la manzanita. Funciona perfecto, así que los tres. Dice Jorge Rosas, ese que tiene Lea encima es Juanpi. No, güey, es Chequito, bebé. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te llamas? Jorge Rosas. Para ti, güey. ¿Qué grosero eres? Me está insultando. No te está insultando. Te están diciendo, preguntando si es Juanpi. Juanpi se te va a quedar para toda la vida. Ya ni siquiera me acuerdo de tiene jiribilla. Tiene jiribilla. Yo nada más me estoy defendiendo. ¿Qué más? Había más saludos, espérame que se abra. Oye, cada que apliques la Basurtiña también debería... Dices desde ella, Virginia, y si compras la mitad de la piña, ¿qué buscarán? O sea, si la piña al revés, estás buscando... ¿Swinger? Si partes la piña, ¿qué buscan? No sé, yo no a sé A ver, es eso. Que para empezar lo de la piña... Sí, de que amárrenme. Dice Ricardo Rabaquio, Lea va al mercado sobre ruedas. No, güey, no voy a... Ese es Fernando Lara. Yo sí voy al mercado sobre ruedas. ¿Sí? Es buenísimo, la verdad la fruta es mucho... Más barata. Es más... No, ¿sabes qué? El mercado, a mí no me conviene ir al mercado. Dile que es tía, dile, mira, estás durmiendo con tu con su plato. A mí no me conviene ir al mercado porque me dicen güerita y me cobran más caro, pero la fruta es mucho más rica. O sea, ¿por qué güera te cobran más? Sí, honestamente sí. Eso también es que racismo. El otro día me cobraron... Ay, ya se empezaron con que el racismo al inverso existe. Discriminación. Yo no tengo la piel sensible, pero la gente lo cataloga hoy en día. No, pero sí te cobran más. Por un kilo de mandarina, pues ya lo agarré y me dicen, sí, son 120 pesos. Por un sí, kilo eres también una tía. Sí, sí, claro. Una bonita pareja, lo yo felicito. Yo soy muy mamá. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, así estamos bien. No. Así nos llevamos. O sea, me siento bien con mis tíos, pero, platicando en la sala de no, mi casa. Pero es que, a ver, entrando en la dinámica de comprar, de, cuando vivas sola, que no vivas con tus papás, ¿ves? Y compres. Sí, sí, es mi tío. ¿Todavía compres, vives con tus papás? Vive con sus papás. Lupita, ¿qué hueva? ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Qué hueva? A tu edad yo ya no vivía con mis papás. Todavía te lavan la ropa y te hacen a ver, la comida. Es lo que yo le decía. No, yo me hago de comer. Es lo que yo le decía a Lea. No, todo lo demás. Mi generación está jodida. Porque mi generación no puede comprar un su departamento. Generación gasta yo tampoco cosas puedo en comprar un departamento. Bueno, esa es tu culpa por no ahorrar. Güey, porque los departamentos en la Ciudad de México están imposibles de comprar. ¡Exacto! El más barato de 50 no, metros y 4 Virginia, millones. Sí podrías comprar uno tú. Al chile tú sí podrías comprarlo. No. Podrías, no quieres que sea otra cosa, pero sí podrías. Ahí está. No me arriesgaría. Sí, es que es más bien eso. Porque, no, porque a ver. Porque te metes en un tema de deudas de 20, 25 años. 20, 25 años, un departamento de 50 metros, yo y mi hijo no cabemos. No es de 50. Claro, acabo de ver unos en preventa, 3,855 metros bueno, cuadrados. Bueno, el punto es que si tú no puedes, imagínate yo. Pero yo trabajé desde que tengo 15 años. Bueno, yo no. Pues ese es tu huevonés. Ese es el problema de tu generación. Tienen todo peladito y en la boca, no, sin trabajar. Claro que no. No, a ver, el tema sí es más complicado. No, a ver, sí, sí es real que el mercado... Pero, por ejemplo, yo cuando iba a la universidad, me junté con amigas de mi universidad y pagábamos la renta entre cuatro. Pero, a ver, ¿yo para qué voy a pagar renta si mi universidad me quedaba 10 minutos de mi casa, güey? Para no vivir con tus papás de mantenida. Güey, me quedaban a 10 minutos de mi casa. Yo no me iba a mover de ahí. Y luego me fui a vivir a Madrid. En Madrid sí viví sola. Y ya después regresé. ¿Y me vas a decir que Madrid es barato? No, pues no. Ah, ahí sí podías pagarlo. Pero no lo compré, lo renté. Aquí también podrías rentar. Pero te ayudaron tus papás pero a la renta. Pero la renta está más cara aquí que en Madrid, güey. No, yo creo que hay... Yo o sea, creo que hay de todo. Hay lugares, pero obviamente a queremos... A ver, aquí en Santa Fe sí está complicado. No, bueno, y queremos lugares para estar cerca del trabajo y eso. Exacto. Yo lo que digo es que... Sí, o sea, sí es muy caro la vida. La Lupita, renta de locura. De donde tú pero vives, si ahorras y si guardas... Cualquier sí cosa puedes. Es mejor en tiempo a tu casa. Porque Lupita vive muy lejos, hace mucho de vivo tráfico. Vivo en el cerro. O sea, haces mucho tráfico. No, sí. Real, haces mucho tráfico, ¿no? En la mañana no, pero de regreso sí ya está pesado. Bueno...
Mira, Basurto tiene 30 años y sigue viviendo con su mami. Son roomies. Exacto, son buenos roomies mis papás. Pues yo a mis 30 saludo y tantos, a mis roomies que oye, están viendo esto. Ahora tengo a mi mamá viviendo conmigo. ¿Ves? Son buenos roomies, los papás son buenos roomies, gracias. No lo sé. Pero es al aparte, revés, porque yo consiento a mi mamá. Qué padres son los roomies que te hacen de comer, que te mi lavan mamá la ropa. Hace de comer, yo hago de comer. Bueno. Es más, ¿sabes lo que me hizo mi mamá el fin de semana? ¿Qué? Salí el sábado al cumpleaños de Chato. ¿Te regañó? No. No, espera, escucha. No. Salí el sábado al cumpleaños de Chato. Llegué a mi casa como a las 3 de la mañana, que eso para mí es mucho desvelo. Y mi mamá a las 7 se le ocurrió irse a caminar 3 horas. Regresó hasta las 10 de la mañana, entonces tuve que hacerme cargo de Dan desde las 7 de la mañana. Dormí 3 horas o y sea, yo se la aplicó porque dijo, aplicó. Se fue para la peda, que cuide a su hijo. Mis roomies, yo pensando en descansar porque estaba mi mamá, ya sabes. Mis roomies un día me fui de vacaciones y regresé justo el 31 de diciembre. A las 7 de la mañana llegué aquí. Entonces yo llegué con esperanzas de entrar a mi casa y que estuvieran... No me abrieron la puerta. Me dejaron afuera un 31 de diciembre porque... Se fueron de fiesta un día antes. ¿Te la aplicaron? También lo hubiera hecho. Me la aplicaron, sí. Si no pagas renta, te atienes a nuestras reglas, a nuestras consecuencias y llegas a la hora que nosotros lleguemos. O sea, ¿estás justificando que mis roomies me dejen afuera? Sí. Cuando todavía antes de irme de viaje les dije, me llevo llaves y me dijeron, no, nosotros te abrimos. Los estoy justificando. Bueno, le recordamos que tenemos hoy la Champions League a través de Caliente TV. Ya lo dije. Bajen la aplicación. Hay que recordárselos porque muchos andan... ¿Ya la bajaste en tu tele? ¿Ya la tengo? ¿En tu tío? ¿En tu teléfono, tío? ¿Tío teléfono? En mi tableta. Aquí está, mira, Caliente TV. Ahí está justamente... Lo tengo aquí en el... Es súper fácil de usar, de verdad, que es muy sencillo. Tiofón. Aquí está, mira. En el tiofón. Aquí está, justamente para que lo vean. Oye, nunca había visto a René vestido tan guapo. ¿Va a una boda o qué? René va a unos 15 años. Va a primera comunión. Oye, bueno, ¿de qué entonces, más voy a hablar? Ahí, hay... ¿De qué tengo que hablar? Dime. Pues, ¿puedes leer los 4 partidos que van a ver de la Champions, por favor? Claro que sí. El Salzburg... Ah, no, este fue ayer. Sí. Ahí el está Karabakh la va pantalla. Contra el Dinamo Zagreb. Hoy a las 10:45 de la mañana. Estrella Roja va contra el Glimt a la 1 de la tarde. Bratislava con el Midtjylland a la 1 de la tarde. Y el Slavia Praga contra el LOSC. L-O-S-C. El Lille. No, el vamos a decir el más. Lille. No, déjame decirle LOSC. Ok, el LOSC. A la 1 de la tarde. Yo quiero decirle LOSC. 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 Aquí están los partidos para que no se los pierdan. Son en exclusiva por Caliente TV. O sea, si los vas a tratar de ver por otro lado, no se puede. Y bueno, hay muchísimos que nos preguntan, porque he visto mensajes que nos preguntan. Qué bueno que regresaste. Aplicaste la basurtiña estamos, cañón, ¿eh? Es lo fantasmal, porque ya me explicaron que la basurtiña es otra. Es irse al baño. Es irse al baño. Es irse al baño. Cuando tiene problemas intestinales. O sea, yo llego con frizz y todo y ya regreso de qué. Oye, o sea, ¿tú has ligado en el súper? ¿No? ¿Ligarías en el súper? Es que te perdiste el tema. Que ahorita hay una nueva corriente, o al menos que se ha exteriorizado, de ligar en el súper de 7 a 9. Ah, algo vi, no entendí, no me quedé a leerlo. No, yo tampoco me quedé mucho a leerlo, pero ya explicó Virginia. Y que al parecer si pones tu piña al revés, eres swinger. Aparte tú y yo ya sabemos que vamos, o sea... Más bien, es un hobby ir al Costco. Ah, sí, ahora sí, a mí nos gusta ir pero al Costco. Pero porque... Ay, a mí no. Costco. Amo ir en Costco. Voy a Costco y de repente llevo 3 cositas y 5,000 pesos. ¿Ah, sí? ¿En qué momento? Cállate. No, por eso no voy a Costco. Voy por yogur, por no sé qué. No voy a Costco. 5,000, sí, no voy a Costco. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿De Champions? Ajá, Champions. El tema de Antuna, que va a cerrarse el tema de Antuna. El América, que también, al parecer, ya recuperó a algunos jugadores. Oigan, ayer... O sea, hay varios que ya están bien para enfrentar a Cruz Azul y lo necesitan. Uh-huh. Aparte tenemos que discutir ese tema de que con el tema de Antuna no solamente es... Que Antuna sea la nota, de verdad. No, pero te voy a decir que otra cosa viene derivada de eso. Ayer estaba viendo que era trending topic a Mauri y es por lo mismo del tema de que el 50% de la carta le pertenece a Chivas. Ojo, porque creo por ahí están diciendo que el tema de la transacción estaba sobre los 10 millones de dólares. Entonces, imagínense lo que representaría para Guadalajara. Por ahí estaban diciendo que podría haber presión por parte de Chivas ustedes. Yo no sé qué tanto influiría eso. Creo que era más también la salida pero que quería tener de Antuna. Cuando tú tienes la mitad del valor de una carta de tu jugador, si dices, véndalo, ¿no? O sea, sí tienes eso. Sí. Pero dicen qué tanto que Tigres poder... se fue contra Chivas como para poder agarrar un poquito a Cruz Azul, porque Cruz Azul no le convenía la salida de Antuna. Ayer fue el último día que podías fichar un jugador
mexicano que estuviera, que hubiera tenido participación en la Liga MX, entonces se le reduce más a Cruz Azul. Y por ahí también dicen que Cruz Azul se la va a regresar con el tema del Piojo Alvarado. ¿Por qué te agachas si te viste? Porque la mitad de la carta del Piojo Alvarado es de Cruz Azul. Entonces ahora Cruz Azul le quiere hacer a Chivas lo que yo lo que digo es, está muy raro la salida de Antuna tan precipitada. Creo que hay algo ahí atrás. Los millones de pesos que le van a pagar en Tigres. Hay algo ahí. Y ahora, y que, Antuna, y se fue Salcedo, ¿está para ser titular? ¿Qué? ¿En Tigres? Tienes a Lainez, tienes a Osiel, tienes a... Pero Córdoba lo puedes mover. Córdoba puede aplicar varias posiciones. Pero por el lado de Antuna está Marcelo Flores, Diego Lainez, está este... Está sobresaturada la posición. Exacto. Entonces, y con lo que costó, los 10 millones, yo insisto, tendría que ser titular. Yo creo, ¿no?, que hay algo raro en esta transferencia. Por el tema personal, creo que, y no sé si Antuna en algún momento lo va a decir. ¿Por qué, hombre? Pero creo que hay un trasfondo. Un trasfondo. De algo que pasó en Cruz Azul. Pero la exigencia y la rapidez para tratar de irse a Monterrey. Algo pasa en la institución. Digo, lo de Salcedo sabemos que es un tema aparte. Pero. Salcedo se fue, Huesca se fue. Pero todos por la puerta de atrás, güey. Algo pasó. Todos por la puerta de atrás. Pero eso de temas personales, yo creo que hay, ¿no? Hay ciertas cuestiones ahí. Hola, Charlie. ¿Tú te saldrías de un trabajo por algún tema personal? Sí, es muy fuerte y digamos que no me da ya tranquilidad a pesar de lo económico, sí. O sea, la necesidad está, pero si de pronto no te da esta paz y te Chule. Da esta comodidad para estar tranquilo desarrollando lo que haces. Sí, está difícil. O sea, ya no. Afortunadamente el güey dice, dejo corazón y me voy a Tigres. Es un lujo. Porque sí, aparte, perdón, Antuna sí es cierto, fue campeón de goleo compartido. No, Antuna le dio. Pero da cinco centros da uno bueno. Oye, adiós. Tengo que decir algo. De los 12 millones que pagó Guadalajara por Antuna, recuperó solo 5. Oigan, vamos a esto de la Champions y continúa la charla en Chilaquiles. Esto fue La Redacción. Adiós.